Ni a la Universidad Autónoma de Encarnación. Inscribite y conoce la diferencia. Nos encontramos en compañía del ingeniero Ricardo Rondelli, jefe regional de la ANDE, quien nos va a comentar sobre importantes trabajos que están realizando en distintos distritos de Itapúa y también una preparación porque estarán de guardia justamente personales abocados a lo que será la votación el día de las elecciones generales ante cualquier inconveniente que pueda llegar a surgir, si bien está pronosticado aparentemente un buen clima. Hola, ¿qué tal, ingeniero? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un buen día, saludos a la audiencia. Ingeniero, ¿trabajos importantes se vienen realizando en diferentes distritos? Sí, señor. El día de ayer culminamos el mantenimiento de uno de los alimentadores importantes de la zona del nordeste de Itapúa, que es el alimentador Natalio 4, que alimenta partes de la zona de Natalio, entre Capitán Mesa 16 y sale hasta el cruce Santa Clara. Estuvimos en total de 24 cuadrillas, casi 90 funcionarios trabajando en líneas y se hicieron todos los mantenimientos necesarios, incluidos cambio de crucetas, cambio de aisladores, corte de rama y todo el mantenimiento necesario para que el alimentador en sí tenga la confiabilidad necesaria que se requiere para la zona. También en Encarnación están llevando a cabo importantes trabajos en la zona del circuito comercial, algo que se requería hace tiempo también por los comerciantes y bueno, siguen trabajando allí en el sector. Sí, de hecho que lo que respecta a Encarnación también, toda la zona de influencia nuestra, se están haciendo los mantenimientos correspondientes, ya sea en media tensión, en baja tensión, inclusive en reparación de alumbrados públicos. El circuito comercial estos últimos días estuvieron entrando también ya reparando y haciendo las adecuaciones correspondientes. También pudimos divisar en la zona de Ruta Sexta, Puente Santa María está con problemitas. Hoy ya van a entrar a hacer la reparación necesaria para que esté en condiciones también. Asimismo, ¿cómo están con los trabajos de refinanciaciones, cortes, instar a las personas morosas a regularizar su situación? De hecho que sí, buen punto lo que estás tocando. Adelantamos un poquito para la ciudadanía que el 4 de mayo se va a lanzar una promoción que es bastante interesante para los usuarios. Un fraccionamiento hasta 36 cuotas sin intereses. Esa promoción estará vigente hasta el 30 de junio. También la actualización de nombre y actualización de carga se va a poder hacer hasta el 30 de junio. Es importante para que la gente sepa, de hecho, que se va a socializar, se va a sacar a conocimiento de toda la ciudadanía para que puedan acercarse y hacer sus fraccionamientos correspondientes. Por otra parte, también ingenieros se preparan para el día de las elecciones. ¿Va a haber personal cubriendo distintas zonas ese día? Sí, de hecho que se tomó la precaución ya la zona de los transformadores que alimentan a las instituciones o locales de votación. Se hicieron los mantenimientos, las verificaciones correspondientes, pero puede ser que haya algún inconveniente, pero esa no es la idea. Para eso se hacen los mantenimientos, ¿verdad? Vamos a tener cuadrillas disponibles, cuadrillas de ANDE, cuadrillas de personales contratistas también disponibles, como para tratar de acudir si es que hay algún problema en la zona. Muchísimas gracias, ingeniero. Cuando gusten, señores. Las palabras del ingeniero Ricardo Rondelli, jefe regional de la ANDE.